Vamos a entrar otra vez. 12. La calle, la primera escalinata, la segunda y va entrando a lo que es actualmente la recepción o la guardia, con las escaleras que va a ir arriba. Está. Tres metros 26. 3.26. En la mocheta. Tres 48 es hasta acá. Sí. Bueno, ahí vamos así. Este es nada más porque tiene que caber una puerta. Entonces sería acá un pilar. Acá cabe la puerta que suponemos que tendría que abrirse hacia adentro. Y acá termina la pared y está el hueco de la escalera. Bueno, ahí me perdí. ¿Por qué me perdí? Porque no entiendo esta pared. Y este sale. Era pared de 15, bajó más, le pusieron un revestido nomás, ¿verdad? Y este tenía acá 20, pared de 50 entonces. Ese de ahí, ¿verdad? Ah, de 40. Bueno, entonces 20. ¿Será? Pero acá no aparenta. Sí, sí, y ahí continuó una pared, o sea, era un pilar y de él sacaron la pared. Ahí sí. 5 metros. 20. Y la puerta me falta. Hay un detalle, por ejemplo, muy importante, que es la caja de luz que está abajo. Esa caja de luz había sido que no solamente alimenta a esta parte, sino que alimenta a otras dependencias. En algún momento, no sé si ahí podemos encontrar algún tipo de comunicación entre esta casa y al lado, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Hasta Redondo incluso, lo que le llamaban Redondo, sí. O algún posible acceso hacia Vigilancia y Delito. Exacto. Y la caja de electricidad, que es de por lo menos 30 años, es enorme y su entramado resulta que alimenta, creo que hasta la esquina. O sea, indica de que aquí se concentró el... Sí. El, este... Si era un edificio que se construyó uno solo, era la entrada principal a lo que fue o una vivienda o algo por el estilo. Esa sería la entrada principal y de ahí empezó a distribuirse. Por eso que probablemente se concentra ahí la parte eléctrica y después nomás se empezó a estirar. En este lugar yo conocí, estando preso acá, recluido, en 1970. Este era un lugar de presos, donde estaban 120 a 150 personas
Este lugar que luego, tiempo después, en el 76, este lugar ocupó el jefe del departamento, de este departamento de investigación, Pastor Coronel. Diferencia de peso. 1.25. Diferencia de peso. 20. 20. Acá hay un duchero. Lavatorio cuadrado. Ya está acá. Tenemos todo. Acá está todo. Después voy a saber si coincido. Me pierdo en un lugar. Por esta escalera subíamos, nos alzaba en nuestro lugar de reclusión, que era una pieza grande, hasta llegar por esta escalera, donde en el 76 ocupaba Pastor Coronel como oficina, en el 70 era nuestro lugar de reclusión, donde estábamos ahí 120 a 150 personas recluidos. Y a nosotros nos tenían ahí en el 70, de ahí nos conducía al sanitario bajando por estas escaleras. Para ir al sanitario nos llevaban entre dos esposados. Éramos conducidos por un fusilero enfrente, dos atrás. Teníamos 3 minutos para hacer todas nuestras necesidades, ya sea aseo, baño. Esta pieza de este lugar eran calabozos con puertas metálicas. Habían unas aberturas pequeñas con barrote de hierros. A nosotros nos hablaban las personas, nosotros solo le escuchábamos y no le podríamos ver. Y eran 3 espacios lo que ocupaban y el resto eran estructuras libres. Que sería hasta este lugar lo que era utilizado como calabozo y el resto era todo estructura libre. Primer nivel es toda la parte subiendo de la escalera. Optamos por las primeras oficinas donde están los pasillos, el pasillo, y nos vamos sacando las primeras oficinas del costado. Con la escalera del fondo, que es bien laberintosa. Ahora subimos este tramo de escaleras y vamos a pasar al primer bloque, actualmente de oficinas, que serían las ex celdas de la antigua investigaciones. A mi derecha está la habitación que llamamos habitación 1 o ambiente 1, que es la más larga del bloque. Este es el pasillo que va hasta el fondo, que da otro sector de escaleras, y a mi izquierda parte de lo que pudo haber sido la construcción original con las columnas
los detalles, los grosores de pared que se notan, y un agregado de losa que es probablemente mucho más nuevo. Nuestro ambiente uno va hasta acá y de vuelta a mi derecha al ambiente número 2. Los desniveles, o sea, es por la losa, para no unir una con otra, que es muy problemática, se hacen desfasadas. Sí. Que entonces, pudieron haberse realizado en el mismo tiempo o en diferentes tiempos. En diferentes también puede ser. Es decir, esto como centro de detención. Primero, al establecer el centro de detención, tuvieron que haber cortado las cañerías originarias de agua. De tal forma que todo este sector no tuviera agua, no podía tener agua. Posterior al 89 se instalan oficinas y la necesidad de tener agua. Claro, y ahí empiezan las cañerías por fuera, que hay tanto. A mi izquierda el ambiente número 2, como hemos ido diciendo, y recorriendo siempre el pasillo, llegamos a un ambiente número 3. Sería este. Luego, una escalera que vuelve a subir, que va a los diferentes niveles, y un trozo de escalera que hasta el momento no sabemos qué fue, por qué fue o para qué sirvió. Seguimos arriba. Creo que esa es un poco la razón de por qué están todos los servicios por fuera. Sí, tiene que ser. Porque anteriormente se usaban todos caños metálicos de plomo el viejo plomo, el viejo, y luego el galvanizado. Exacto, inclusive para las de electricidad se usaban todos de metálicos. Llegamos hasta el segundo nivel, donde los ambientes vuelven a repetirse. Este sería el 3 de abajo, tenemos el 2 y el 1. Pero acá hay cosas que llaman la atención, como las diferencias de paredes, los huecos. Y dentro de este ambiente encontramos también una escalera que sube a la nada y baja a la nada. Se habrá hecho para algo, pero hasta ahora no sabemos su significado. Este bloque se adaptó para una batería de baños con diferentes boxes, cosa que abajo no tenemos. Esta es la primera parte sanitaria que encontramos prácticamente en dos niveles. Seguimos acá. Acá tenemos el ambiente 1 de abajo, pero dividida en dos ambientes diferentes. Y también lo que podemos notar es la diferencia que hay entre una edificación que probablemente es mucho más nueva a otra, con la diferencia de pisos, vigas que pasan, escalones, diferencia de la losa aquí arriba, pero el resto mantiene el orden de abajo, todo parecido. Y el mismo pasillo que nos vuelve a dar a la primera, al primer bloque de escaleras donde entramos, donde ingresamos. Hay 1, 2, 3, 4 y el quinto sube. 1, 2, 3, 4 y el quinto acá. Tiene 24 por 21. Bueno, subimos. Hay varias cosas para empezar a armar y a preguntar. Okay. Específicamente esos muros de ahí, porque hay mucha diferencia ahí.
desde el fondo hasta el último ambiente. De repente se afina, se ensancha. Sí. Realmente lo que me da a entender eso es que sí existió una primera construcción básica, que es donde están específicamente los pilares, estos pilares grandes, que son más o menos de 50, con los capiteles. Era una primera construcción y después se fueron acoplando, ya sea por la necesidad de tener oficinas, si es que se ocupaban oficinas, se van completando y fraccionando. Porque hay un indicio de que pudo haber sido o en L o en U, ¿verdad? Y tenía corredores internos. Como los edificios antiguos que se hacían. Corredores internos tipo patio español. Exacto, sí, exactamente. Con la caída hacia adentro. Ahí justamente por el sistema de techo. Un patio español, esta parte, y en el patio se levanta. Y en el patio empiezan a rellenarse. Hay mucho espacio, acá tenemos espacio para esto, lo otro, y se va completando. Es lo que aparenta por muchas partes donde inclusive hay paredes de 50, que son típicos de la época. Y como todo era autoportante, no se hacían vigas, entonces tendrían que ser bien gruesas. Y después van afinando, de acuerdo a la época. De acuerdo a la época, va afinando. El uso de cemento o uso de exactamente, varilla. Exactamente, allá aparecen las vigas, están la parte de los metales, estos autosoportantes. Vamos a entrar ahí. Desde el borde de la puerta te hago. ¿Sí? Tú vas a alcanzar ese borde. Ya. 8:38. 2:38. Dos.
No, dos. Uno. Sí. 267. Y se baja igualito. ¿Y este otro lado paró agua? ¿Este? Ese, sí. Ah, ahí y acá. ¿Y dónde será su apoyo? ¿Dónde será su apoyo? ¿La altura? No, el apoyo, en el medio mismo. En el medio mismo. Pilar no, porque acá no hay pilar, allá no hay pilar. Por uno... 13. 1.13. Tiene 1.06 m. Una abertura. 80. 34. Perfecto. Total. ¿Dónde estoy? Me pierdo de repente. 1.20. A 13 de la cuadra. La ventana tiene 60. De 60 por 60. Tres también. Del pilar de 30. 33. Bueno. Espacio. ¿El baño cuánto tiene? 30. Ahora sí. Acá ya tenemos todo. Esa diferencia quiero. Y de 25 días de 35. Esta diferencia también. Tres.
72. Sí. Puerta. 120 por 28. Con el marco de... Ahí vamos a poder sacar la diferencia entre la chapa y el cielo raso. Sí. Hay 25. 50 con la ventana de la... Tiene 1.50 por... Un metro. 68. 1.92. O sea, 0.92. A 10. Tiene 1.35 por... 60. No. Tiene que ser el mismo grosor. Sí. No, sí que es el mismo grosor. ¿Dos? 63. Sí, justito. Por lo menos acá coincide en algo. Bueno, acá hay un lavadero. Acá hay otro lavadero. Esta. Ahora acá. Sobrado, que se habla, que siempre hablaban ahí, no había construcción, por ejemplo. No, no había construcción. 76, ¿verdad? Sí. En, aquí abajo, acá, en este aire induce, sí, se hablaba de un sobrado. ¿Verdad? Y sin embargo, esta podría estar, podría haber estado este, pero no la construcción ahí abajo, de unos claro, metros claro. Al lado. Sí, ya. Y le decían el sobrado. Ya. Ese es un detalle, pues hay muchas personas que señalan. El sobrado. El famoso sobrado. El famoso sobrado. No, no, para que entre. Claro, claro, ahí se evita mucho. Solamente a un investigador para venir a trabajar con específicamente. Claro. Acá hay muchas diferencias de pared. Enorme. Muchas diferencias. Esto, ahí vas a ver, este se rellenó relativamente nuevo. Relativamente. Relativamente nuevo. Porque no está adentro, se puso como medio afuera y una especie de argamasa encima, sí, para que no sea muy notorio.
Ajá. O sea, esto fue acá un muro y se abrió. Puede ser. Este mismo murito acá continuaba. Para que dé paso a la otra construcción, entonces recortan. Pero en su momento estuvo cerrado. Estuvo cerrado. Acá también nos dimos cuenta, pudo haber estado cerrado. Este recinto era utilizado en 1970 como baño. Eso no conducía hasta este lugar, de la parte de arriba. Y en el 76, este ya es utilizado como calabozo. Este lugar era la peluquería en el año 1970, que actualmente se está utilizando como baño. Este lugar era la dirección de políticas y afines, donde no tomaban las fotos, las huellas dactilares, y tomaban las declaraciones también. Eran ocupados por dactilógrafos y tenían acá los elementos de tortura, ya sea como la picana, alfiler y otros. Este era el antesala de la oficina de Pastor Coronel, y tenía también otra de las puertas de la entrada a su oficina. En este lugar nosotros estábamos vista a la pared. Cuando entrábamos en este recinto, la vista a la pared, que era la primera forma de la tortura que se hacían en este lugar. Este era una de las puertas de la entrada de la oficina de Pastor Coronel en el año 1970, cuando yo estuve preso acá. Van dividiendo. Las mujeres, sí, y eran mujeres y varones en el mismo sitio. Y claro, entonces ahí perfectamente se nota, dividen un sector y otro sector. Sí, y mujeres abajo, varones arriba. Ya. Este es un trabajo de moldurista, sí. Molduras de aquella moldura. Época. La columna va hasta abajo, igual que aquella de la misma altura. Y adentro hay otro igual. Que da a entender que era algo, o en L, era que da un patio. Pudo haber continuado, sí. Y esto era la famosa galería interna, claro, exacto. Claro.
Y la edificación allá por las paredes que tiene. Este con esterilla. Casi 50. Puede sí. Haber tenido esterilla. Y todo acá tiene rieles. Este son rieles. Rieles también. ¿Dónde habrá ido? Pues esto se supone que es hacia, que iría hacia allá. Sí. Vamos a ver. Abajo sí hay una dependencia. Abajo la dependencia le hicieron un techo para que no sea muy alto. Entonces esto queda como un mirador. Un mirador. Y el del 62 habla de que Pimienta estaba acá. 62. 63, Napoleón antiguo, sí. Porque abajo hay una dependencia. Eso sí. Mira, hasta la maca. Sí, todo está. Ese que está abajo, el gancho del ventilador, también. Que permanece. Sobre lo que era o lo que es la escalera del acceso. Y por esta ventana, si miramos abajo, vemos el pasillo por donde ingresamos al edificio. Este sería la unión de un edificio con el otro bloque. Bloque de oficinas, oficinas importantes y grandes. Y dimos toda una vuelta y terminamos con la parte donde está lo que sería, hubiese sido la oficina que decían de Pastor Coronel. Donde ahora estamos. Donde ahora estamos. Y toda la parte de las oficinas aledañas. Esta sería la escalera del fondo. Y otra vez las oficinitas que funcionaban en el costado con una batería de baños. Claro. Y la escalera que no tiene... La escalera que muere en nada, sube, y nos damos cuenta que dentro del baño es actualmente un depósito de limpieza. Que sirvió de algo ahí, usaron como depósito de limpieza. Y esta escalera también, este espacio que no lleva a un... Sí. En este nivel, en esta parte de tercer nivel, es donde sería donde termina nuestra escalera grande, entramos como un hall para después entrar a las diferentes oficinas. Hasta ahí llegamos. En principio, prima facie, en L podría haber estado la, sí. La construcción original. Por, ahí nos damos bien cuenta, sí, por el grosor de las paredes. Todo esto son paredes antiguas por el grosor más o menos de 50 centímetros. Pero a partir de aproximadamente 6 metros para el fondo ya son todas paredes nuevas. Por el grosor nomás opinamos que ha de ser de ese estilo. Pudo haber sido un patio español, sí. Llamado español, sí. Por acá, y un patio al fondo. También. Y, porque anteriormente se usaba lugares para caballeriza, un espacio para meter los carros, algo habrá sido. Claro, a ver qué conexiones pueden haber desde sí. Acá hacia el espacio. Porque acá son todas paredes, esto sería la parte de derechos humanos ahora. Exacto. Continuarían las paredes de 30, exacto. Seguirían. Entonces esto mantendría siempre siendo un patio central. Como
la misma tal vez cosa. El centro de la manzana incluso. Puede ser. Puede ser un centro de manzana. Puede ser. ¿Se entiende algo? Vamos entendiendo, vamos a, con esto vamos a ir entendiendo. Los títulos voy a atacar acá en el sol. Bueno, gracias.